tenemos una muy buena invitada en el estudio, porque tenemos un muy buen tema para hablar. Recién hablábamos de residuos y una de las grandes problemáticas de los residuos son los plásticos. ¿Es así, Villanueva? Es un problema, sí, pero bueno, todo tiene solución. Todo tiene solución y todo tiene alternativas, porque sinceramente cuando hablamos de plásticos está en nuestra mesa, está en nuestra billetera, está en nuestro escritorio. Plásticos tenemos por todos lados. Entonces tenemos que empezar a ver cómo reconvertimos ese uso de los plásticos. Y cuando hablo de reconvertir el uso, hablo que del Banco Superviel lanzaron al mercado tarjetas de crédito fabricadas con plástico reciclado, plástico de segundo uso. Por eso tenemos a Verónica de los Heros, jefa de sustentabilidad del Grupo Superviel, en el estudio. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por sumarnos. Gracias a ustedes por venir, gracias a la agencia de prensa que tuvimos conectados para poder traer este tema, porque justamente cuando llegó la información, estos son los ejemplos que yo quiero traer a la mesa y que la gente vea que la industria, que la banca está preocupada, pero que también cuando hablamos de usar menos plástico, somos nosotros los que utilizamos el plástico. Y en este caso, este es el plástico de compra, la tarjeta de crédito. ¿Cómo empiezan a elaborar esta idea de empezar a trabajar con tarjetas de crédito fabricadas con plástico reciclado de segundo uso, como se dice? Bueno, te cuento un poco. En Grupo Superviel tenemos un compromiso con nuestros colaboradores, con nuestra comunidad, con nuestros clientes, a crecer en forma sostenible, protegiendo el medio ambiente, poniéndole foco en el medio ambiente y actuando socialmente responsable. Y dentro del marco de nuestro eje medioambiental, en el cual trabajamos para mitigar, para bajar el consumo de este tipo de cosas, de estos plásticos, en realidad nuestra idea siempre es reducir el impacto de nuestra operación en el medio ambiente. Ahí se te escucha mejor. Entonces, en este camino, empezamos a transitar este camino en el 2019, haciendo un análisis de plásticos de un solo uso. Empezamos por ahí. O sea, ¿qué plásticos de un solo uso estábamos consumiendo en el banco y había que reducir? Hicimos un gran trabajo con Amplastify, no sé si conocéis al equipo de Amplastify, sí. Y con Pricewaterhouse, que nos ayudó. Hicimos un análisis y empezamos primero en la reducción de los plásticos de un solo uso. En este análisis surgió la problemática, por supuesto, de las tarjetas de crédito. Entonces, bueno, empezamos a indagar y encontramos que los proveedores locales ya estaban empezando a trabajar con la emisión de tarjetas de plástico reciclado. El 85% de estas tarjetas que lanzamos al mercado son de PVC reciclado. Es decir, que los proveedores ya lo tenían como alternativa o lo estaban mirando como alternativa. Son proveedores internacionales, ya esto internacionalmente se está moviendo. Y otra cosa que hicimos que me gustaría comentarles es que el año pasado, en el 2021, comenzamos a reciclar nuestras propias tarjetas. Todas aquellas tarjetas que eran ya para descarte, según la normativa Banco Central, ya estaban para destruir, las tomamos y las reciclamos y hicimos una alianza con un proveedor en Paraná, que ellos producen, fabrican muebles, mobiliario urbano, de plásticos reciclados. Entonces, parte del plástico que se utilizaba para hacer estos muebles son las tarjetas de Superviel recicladas. Esas fueron 80.000 tarjetas que reciclamos. Y lo que hicimos con ese mobiliario fue donarlo a distintos municipios. Entonces, hubo una plaza en la ciudad de Mendoza, en Godoy Cruz también en Mendoza, en la Universidad de La Matanza, que hicimos bancos de plaza y cestos de basura, todos de plástico reciclado. Así que es todo un camino el que estamos llevando a cabo respecto a los plásticos en Banco Superviel. Ese camino, vos decías, que va de la mano de la política ambiental que tiene el banco, que por eso tienen a una jefa de sustentabilidad todos los días pensando a ver cómo se puede trabajar no solo en la parte económica, social, sino cómo impactar menos en el medio ambiente. Y en este caso la pregunta es, ¿cuántas tarjetas, para que la gente tenga una idea de magnitud, cuántas tarjetas hoy tiene el Banco Superviel que van a pasar o ya pasaron a plástico de segundo uso? En realidad, el banco emite aproximadamente entre 70, el año pasado, 70.000 y 80.000 tarjetas al año. Mucho plástico en la calle. Mucho plástico en la calle. Y estas son 40.000 tarjetas las que se emitieron ahora. Que están en este momento, o sea, no están las 40.000 en el mercado. A medida que la gente necesita renovar, se las va renovando con estas tarjetas. Por eso, las primeras 40.000 estamos ahora. Este es un camino que comenzamos. Hay que ver
también hay que testear este producto, por supuesto. Hay que ver, la tarjeta es algo que se usa muy seguido, hay que ver cómo funciona, cuál es su durabilidad. Y seguramente este es un camino que empezamos a recorrer y sigamos recorriendo con el resto de las tarjetas. Y también teniendo en cuenta, Pablo, que a nivel mundial también estamos tendiendo a eliminar las tarjetas, ¿no? No hay mejor residuo que el que no fabricamos, que el que no generamos. Entonces, yo creo que a nivel mundial ya este paso del pago sin tarjeta es algo que empezó a correr. Esperemos que en el mediano plazo en la Argentina también empiece a funcionar, ¿no? Esto va de la mano justamente de lo que ustedes lanzaron en la Semana del Consumo Responsable, porque esta información es de hace unos días, cuando festejábamos la Semana del Consumo Responsable, y yo te preguntaba el dato de las 40.000, porque también me imagino que son unos cuantos kilos de PVC menos. ¿Tenés idea ahí el número? No tengo el dato exacto. Yo me pasé un pajarito. A ver. Son 176 kilos. Es la información que nos llegó de prensa. 176 kilos de emisión de plásticos. De plásticos en el mercado. Es decir, que si todos empezamos a colaborar, es mucho. Y aparte, entendiendo esto que vos dijiste, es una primera etapa y también es importante, como decías vos, el uso cotidiano. Usamos plástico permanentemente. Entonces, ¿cómo evitar ese uso de plástico? ¿No? ¿Cómo ser responsable y decir, bueno, voy a agarrar el cubierto? Bueno, ¿cómo puedo evitar eso? ¿No? Y eso es también algo que estamos trabajando internamente a nivel concientización en el banco. Claudita. Sí, no, que escuchando los guarismos, las cantidades, y la verdad que es muy interesante. Uno dice 176 kilos de plástico, parece poco en definitiva, pero quizá también habría que ilustrar, y en esto Verónica me parece que es, podés comentarnos, porque no es solamente tener la tarjeta y que esta luego se transforme en un residuo, cosa que ustedes están apuntando a minimizar esto, sino que todo el proceso de la elaboración de esa tarjeta implicó consumos de recursos energéticos que también impactan en el ambiente. Bueno, es parte de lo que nosotros en el banco trabajamos fuerte en nuestra gestión de consumo responsable. Y en nuestra medición de huella de carbono. Entonces, totalmente. Parte del alcance 3, justamente, es que es lo que digamos, cuál es el impacto de los terceros, los clientes, los proveedores y los colaboradores. Total. Entonces, ahí estás ayudando también. Asociado esto también a la idea del e-check, que también avanza sin prisa y sin pausa. El e-check ha reducido. Muchísimo. Impresionante. Y también ha dejado a un costado proveedores, ¿no? Más allá de los recursos naturales que estamos siempre tendiendo a proteger, pero todo esto se reacomoda y, bueno, me imagino que este proceso de reacomodamiento debe tener un plazo. Y también empezar a pensar en la Argentina proveedores que desarrollen estos productos. Totalmente. ¿No? Eso es lo que también nos está faltando, legislación y proveedores. Porque muchas veces salimos a buscar proveedores y qué difícil que es encontrarlos, ¿no? Justamente ahí está uno de los grandes desafíos. En esta pandemia que nos pone la tecnología por delante, que pone muchas problemáticas que teníamos sobre la mesa y las visibiliza, también nos da la oportunidad, porque a veces decimos, queda alguien fuera del mercado, pero ese alguien tiene que empezar a entender que si se reconvierte, si tiene la posibilidad o los recursos, puede ser un proveedor nuevo en la nueva cadena. Una muy linda, entretenida charla se dio en la pausa, porque nos dejó Verónica de los Heros, jefa de sustentabilidad del Grupo Superviel, algunos interrogantes, porque ¿accedemos todos a hoy a estas nuevas tecnologías, a la nueva modalidad de que operan los bancos? Bueno, estamos trabajando, o sea, claramente. Ese es el desafío, camino, ¿no? Es un gran desafío. Creo que la pandemia apuró un poco este desafío. Era algo que se venía hablando, pero creo que la pandemia lo que nos ayudó es a acelerar esto. Claramente hay un sector de la población que cuesta mucho más, que el joven, que mediana edad. Nosotros desde Superviel trabajamos muy fuerte, tenemos capacitaciones gratuitas para todos nuestros clientes, para no solamente para achicar esa brecha digital, que eso es lo primero hay que achicar la brecha digital, y después tenemos unos cursos de educación financiera, enseñarles a usar todas nuestras herramientas y digitales y electrónicas, de manera que el cliente pueda estar más cómodo, tenga más tiempo, no tenga que ir hasta la sucursal. O sea, hay mucho de beneficio. Y hay una pregunta que se hace todo el mundo, Verónica. La persona mayor, más allá de que ustedes tengan la inclusión digital, la educación financiera para personas mayores, ¿accede? ¿Es propensa a ir
o está costando, porque la pandemia los empujó hacia eso. Bueno, pero de motus propios van. Bueno, ahí nos sorprendemos. Hay cierta parte de nuestros clientes que acceden, que se animan, que se sienten absolutamente empoderados después de que aprenden y logran independizarse, porque también es una forma de independizarse de la ayuda del otro, de sí, ir que no le maneje el hijo, un conocido. Exactamente. Eso realmente, o sea, nos sorprendemos porque siguen habiendo clientes que nos siguen y que se siguen sumando y siguen y estos cursos están permanentes, son gratuitos, con lo cual siempre pueden estar llamar, el programa se llama Hacelo Vos, Tecnología sin Edad. Entonces, lo que buscamos es eso, es empoderar a nuestro cliente. Y después, por supuesto, hay un porcentaje de la población que se resiste. Siempre tenés ese porcentaje de la población. Y a veces no son tan adultos. A veces hablas con personas de 40 y pico, 50 años. De 50 y pico y levanto la mano, me cuesta. Que les cuesta. Y cuando uno lo pone en práctica, es tan fácil, es tan sencillo. Es verdad que también muchas veces la tecnología, los aparatos, el equipamiento que tienen algunas personas... no llegan a tener la funcionalidad como para acceder a este tipo de aplicaciones. Eso es lo que hablábamos recién con Claudia también en una nota anterior, ¿no? El tema de tener acceso, no solo de la conectividad, sino que los periféricos puedan funcionar para que sean acordes a estas tecnologías o a este software que necesitan determinadas actualizaciones. Pero bueno, siguiendo en materia de sustentabilidad, nos contabas en el corte que tenés una linda actividad en mayo. El año pasado, luego de medir nuestra huella de carbono, tomamos la decisión de compensar el 20% de nuestra huella comprando unos bonos internacionales de carbono para proteger para protección del Amazonas. Pero para lograr un impacto local, lo que hicimos fue comprar 2.700 árboles para a amigos de la Patagonia para plantar en la zona del Ñorquinco, en el Parque Nacional Lanín. Y bueno, y como se imaginarán, la plantación, acá tenemos una avezada plantadora de árboles que recién nos comentaba. Voluntaria, no, ya voluntaria, dijo vos. Sí, yo voy. No se planta todo el tiempo, entonces hay determinados momentos. Bueno, este año vamos a ir del 12 al 15 de mayo con algunos voluntarios del banco y voluntarios propios de Amigos de la Patagonia a plantar esos 2.700 árboles. Creo que en esta acción se van a plantar un poco más, se van a plantar unos 3.000 y pico de árboles, de los cuales 2.700 son aporte de Banco Supervial, de Grupo Supervial. Eso es el aporte. Y yendo, para ir cerrando la nota, yendo a lo que es en materia de matriz energética, que todas las industrias, toda la banca empieza a ver que se tiene que aggiornar y empezar a generar o a comprar energía renovable. ¿Qué han hecho ustedes? Nosotros hemos comprado energías renovables, hoy 35 sucursales más 36 sucursales, una de las casas centrales, hoy funcionan 100% con energías renovables acá en Capital Federal. Eso ha bajado, por supuesto, el impacto de la huella. Hay que seguir comprando energía renovable, pero también trabajamos en el cambio de luminarias LED, hay muchas cosas para hacer en concientización. También, lo que ha reducido también mucho la huella es el tema de los viajes de negocio, que se han reducido muchísimo. Ojalá esto quede. Y ha tomado mucha conciencia algún grupo de directores de empresas. Han tomado conciencia que no tengo que viajar porque por la huella, tiempo. Y nosotros en la operación diaria, tengo que mandar tal cosa al interior. ¿Qué vale la pena mandarlo o vamos a impactar más en huella que mandándolo? Entonces siempre estamos como evaluando eso, ¿no? Eso es algo importante. Igualmente, Pablo, un banco, el impacto ambiental de un banco no radica tanto en la operación, sino a quién le prestamos plata, ¿no? Eso también es importante. En materia de riesgo socioambiental, decir, ¿a quién le estamos prestando plata y qué hace ese que prestamos plata con qué impacto tiene en el ambiente o en la sociedad? Con esa inversión que va a hacer, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos importantes para el mercado financiero. Cerrando el tema, ¿han instalado los primeros paneles solares en la sucursal de Caballito? Sí. Los primeros paneles solares en Caballito, también ahora en Polvorines y en Lomas del Mirador. En Caballito ya logramos que nos certifiquen, fuimos el primer banco que nos certificaron como usuario generador, quiere decir que esa la energía que sobra la devolvemos a la red. Lomas del Mirador, y que se nos están escuchando, Lomas del Mirador y Polvorines, estamos esperando esa conexión para empezar a devolver. O sea, ya funcionan con energía solar, pero la idea es poder hacer lo mismo que hicimos en Caballito, devolver energía que nos sobra a nosotros a la red. ¿Y los clientes se enteran de estas iniciativas? Tratamos, es difícil, ¿eh? Sí, estamos permanentemente comunicando. Gracias, Pablo, también por invitarnos y permitirnos contar todo esto. Tratamos de comunicarlo. A veces
la sociedad todavía no, digamos, no es el 100% de la sociedad que entiende todos estos temas, ¿no? Nosotros comunicamos, a veces la gente se queda mirando y no termina de entender lo que estamos haciendo, pero creo que la clave es comunicar, es contar de manera sencilla. Yo digo porque lo ustedes tienen mucho acceso, tienen mucho contacto con el cliente en el día a día. Sí. Entonces, de manera digital, de manera presencial, hay una relación banco-cliente. Exactamente. Bueno, vamos contando, generalmente mandamos emailing en nuestra página web también. Bueno, tenemos un reporte de sostenibilidad, donde está absolutamente abierto en nuestra página web, en nuestra página de grupo, donde contamos todo lo que hacemos en materia de sostenibilidad de negocio al año vencido, digamos. Hoy estamos ya por sacar nuestro reporte 2021 con todas las acciones y con todo el impacto de la operación del año pasado. Espero contar con una edición de ese reporte. Por supuesto, se las voy a mandar. Verónica, muchísimas gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes y espero poder volver a seguir contando las acciones que hacemos en el banco. Exactamente, buenísimo. La vamos a convocar. Sí, tal cual. No, además dejó picando un tema que probablemente para más adelante alguna vez podamos avanzar, que es esto de qué importante es saber los bancos a quiénes le prestan dinero. Ese análisis previo, digamos, de las empresas que son algunas las que canas reciben. Tenemos al respecto tema, y Clavita, es muy ¿no? importante comunicar eso también. Y, no a nivel mundial, y cómo son evaluadas esas empresas. Y a nivel mundial han habido desastres, ¿eh? Totalmente. Bueno, por eso, pero ahí está lo que toca la clave, Claudia. ¿Cómo evaluar esas empresas para dar un préstamo? ¿Cuáles son las metodologías de evaluación? Y hablando, si están, decíamos, claro, préstamos verdes. Totalmente, claro, totalmente. Sí, y también, digamos, qué importante es poder prestar plata a aquellos que hacen las cosas bien, ¿no? Bueno, decir, a eso con apunto. Impacto positivo. A eso apuntaba. Una cosa, todo, lo negativo es decir, bueno, qué riesgo. Y en algún momento, el control de seguimiento de eso. Y en algún momento la provincia de Buenos Aires lo quiso hacer. ¿Te acordás? Desde el organismo provincial querían generar un préstamo verde para ese tipo de iniciativas y poder hacer esa transición que necesitábamos en materia. Lo mismo que los árboles, hay que plantarlos y después hay que cuidarlos. Bueno, hay que mantenerlos. Vos que ya mantenerlo. Te ganaste la invitación para ir a Maya, así que... No, pero voy a trabajar, si me invitan voy a trabajar. Si logran hacerte trabajar, yo voy también. Vamos a sacar fotos. Pero suba la Insta. Señores, logramos algo que empezó a reconvertir el 2022, que la doctora Claudia Villanueva vaya a trabajar. Vos no te rías porque te trabajaste toda esta semana y tenés cara cansada. Señores, no tengo más tiempo. Lindo programa. Gracias, Verónica, nuevamente por la visita. Estuvimos con Verónica de los Heros, jefa de sustentabilidad de Grupo Superviel.